Alexandrie. Alexandrie, où l'amour danse avec la nuit. J'ai plus d'appétit. Y bueno, qué mejor forma, de verdad, qué mejor forma de celebrar mi cumpleaños. ¡Felicidades, Chapulina! Ya se me hacía. Sí, ¿te acuerdas cuando platicamos de que íbamos a venir? La verdad es que siempre uno hace el espacio para compartir con las personas que nos apoyan en este medio tan maravilloso. Creo que hacemos una sinergia muy padre, la prensa y las personas del medio, y obviamente, pues, los artistas, ¿no? Oye, mi amor, pero tú siempre que te veo traes sorpresas nuevas. Ahora yo el show. Ay, hablemos Dios del mío. Show. Mira, esto es una locura llevada a la realidad. Yo creo que nunca me imaginé la dimensión de todo esto de ser productora de teatro musical. Okay. Obviamente, es algo para mí un sueño hecho realidad. Yo tengo 20 años en este país, yo llegué muy joven. Y en definitiva, en Cuba, la carrera de una vedette es una carrera, como decir, híjole, vas a agarrar un diplomado de abogada, ¿ves? Es una carrera muy prestigiada, okay, llegar a ser una vedette en Cuba, una artista muy completa, ¿no? Y desde muy chica, yo empecé a los 13 años, mis papás fueron bailadores de casino de salón, yo viví en la fiesta prácticamente, en la buena fiesta del el bailador, el dicharachero, el ser así un poco fiestero, ¿no? Y vente para mi casa y vamos para la tuya, y agarre, ¿qué quieres? Oye, mira, todo eso sí, maravilloso. Y nací, tengo eso en la sangre, mi padre es un gran artista, y bueno, yo creo que eso fue lo que me heredó, la verdad. Tengo la mitad de mi padre y la mitad de mi mamá y no tengo cómo agradecérselo. Y en esto de mi infancia, me acuerdo bien claro haber visto películas de Ninón. Sevilla con mi abuelo en la época del cine de oro mexicano. Y siempre dije, esto me lo cuenta ya después mi mamá, yo quiero ser así como ella y montar las cadenas y los vestuarios. Me llamaba mucho la atención y desde muy niña supe que quería ser bailarina, definitivamente. Bueno, se me está cumpliendo el sueño, todavía no hemos llegado al día de estreno. Creo que me encontré en la vida con Ninón después de ya de grande. Sus palabras fueron muy honestas hacia mí. Me dijo que yo estaba preparada para llegar a ser su sucesora y una gran vedette en este país. Que la gente necesitaba rescatar lo que se había perdido tanto en México, que era de las bendiciones de este país culturalmente, que era ir a ver teatro musical. Con estas grandes orquestas en el Blanquita, que llegó hasta Celia Cruz, que estaba Lin May, que estaban todas. Sí, claro. A una Meche Varga, ¿no? Un legado de mujeres. Sí, por supuesto, por supuesto. Entonces dije, hablé con Genaro Sevilla y yo le dije a Ninón que le iba a hacer un homenaje ahí en vida. Desgraciadamente, esto fue diciembre, hace 2 años. Sí. Y murió ella el 1 de enero, ya va a ser 2 años. Y lo hice yo en un espectáculo, pero en 15 minutos. Y dije, yo no me puedo quedar con esto, porque yo tengo que rescatar esto. Yo creo que yo vine a dejar un legado también en esta tierra. Y es un poco rescatar eso. Y como quiera que sea, somos la nueva generación de esas vedettes. Entonces, ya un poco más cambiadas, obviamente todo cambia, todo va muy, muy deprisa. Pero me dieron muchas ganas de hacer algo en producción mía y también tenía muchas ganas de contarle a la gente de dónde vengo, lo que me ha costado y que también es una bendición a pesar de que sufres y a pesar de todo lo que pasas, salir adelante y darte cuenta de que estás en un momento maravilloso, que pero vale ahorita, la pena. Pero te estás dando cuenta tú, sí, del esfuerzo que es producir. Sí. Porque siempre llegamos como en bonitas, nos maquillan y entramos a escena, sí, ¿no? Pero ahora es... Ayer estaba viendo videos, sí, que me mandaste, que estaba sudando. Así sí, bueno, mira, es una producción audiovisual muy grande. Ah, obviamente no trae pantallas de LED gigantesca, tengo músicos en vivo. Es mi vida llevada a un musical. Wow. Habla un poco de mis inicios, empieza en Cuba, luego habla ahí un poco de mis inicios, de todo lo que me inspiró a esta mujer cuando yo veía las películas con mi abuelo. Habla del camino que yo quería seguir detrás de su legado de Ninón Sevilla y habla un poco también de lo que he sacrificado, que es mi tierra, mis padres, ser madre y el amor. Muchas veces en la vida uno pues abandona esas cosas por seguir tus sueños. Entonces, habla de las envidias porque existen, habla de las adicciones porque existen, habla de toda la oscuridad que pude haber yo vivido para llegar a tener la luz que hoy en día, pues gracias a Dios, he tratado de sembrar en mi corazón. Y creo que estoy preparada para esto. Creo que me he preparado 25 años de mi carrera y creo más todavía en que mi legado es seguir haciendo teatro musical. Siento que hay muchas historias nuevas que contar
y empezaremos por la mía, pero sabrá Dios cuántas más historias hay. O que a lo mejor la tuya llega, no sabemos hasta dónde va a llegar. Sí, mira, la gira a nivel nacional empieza el próximo año y ahorita tenemos... ¿Te ves bien emocionada? Sí, estoy bien emocionada porque aparte es algo que quiero hacer. Siento que me merezco también este regalo. Liz, tienes una cara de princesa de porcelana. Sí, ¿tú crees? Pero no. Eres una leona. Eres sí, una aguerrida. Claro. O sea, desde el programa este que de... Sí, no, sí se puede, los cinco programa, magníficos y uy, todo. Tú te trepabas, te azotabas, llorabas. Yo me tocó verte. Sí. Te inyectaban todo para salir. Y te tragabas el dolor y estaba en escena así con la sonrisa. Y me creerás que le tengo fobia a las alturas. ¿Sí? Y sabes más, tenemos sorpresas porque estoy entrenando actos circenses en mi obra de teatro. Canto, bailo, actúo y hago actos circenses. Yo creo que es un espectáculo internacional. Entonces no cobras las entradas. Sí, sí cobro. Es un espectáculo, sí, yo. Un espectáculo internacional que empieza en Cuba, pasa por París con Burlesque, pasa por Argentina con Tango, pasa con España con Rumba Flamenca, pasa por Colombia con El Sabor, pasa por Brasil, pasa por Las Vegas, Nueva York y termina en México. Oye, ¿y la historia quién la escribió? Yo la escribí con Jürgen, con un estandopero muy famoso en nuestro país. Digo nuestro país porque ya soy cubana mexicana hace 20 años, con mucho orgullo. Y es un estandopero que está ahorita en Estandopados con Freddy Ortega. Y él me ayudó a escribirlo, obviamente tenía yo que sentarme con él. Él le puso un poco de su humor negro que tiene Jürgen Jacobo. Y él es el maestro de ceremonia, él es el hilo conductor de la historia. Independientemente de lo visual, trae realidad y trae fantasía. Tú sabes que muchas veces para contar algo tendrías que pasar una obra de 10 horas. Sí, claro. Entonces es una obra obra musical de una hora y media. Es totalmente muy movido todo. Él refresca las cosas, pero es realmente un musical. Y tengo nada más unas 3 entradas actorales donde son muy específicas. Y tenemos una artista invitada de lujo haciendo un personaje que se llama Nanette, que es mi querida Alejandra Labogue. ¡Ay! ¡Es una sorpresa! Es que les quiero contar un poco, porque aparte acabo de hablar con ella. Y fíjate que este personaje lo acabamos de crear. Yo dije, ¿sabes qué? ¿Cómo yo puedo apoyar también a la comunidad LGTB? Bueno, estamos hablando de toda la crisis que hemos pasado, porque todos mis amigos son gays. Todos. Desde que tengo uso de razón, tengo amigos gays. Y son extremadamente talentosos, extremadamente pasionales, extremadamente leales y extremadamente poca madre. Ajá. Personas maravillosas que, de hecho, el que me dio mi primera oportunidad cuando yo empecé a bailar es gay. Y es primer bailarín en Cuba, que es Ernesto Suárez. Así que yo creo que independientemente de todo lo que yo pueda hacer, yo necesitaba poner un personaje en defensa a la comunidad. Y necesitaba también que supieran que cuentan conmigo. Y es una forma, o sea, no tengo que ir a la calle a gritar que cuentan conmigo. Yo creo que en el arte uno puede sentir que uno apoya a las personas. Entonces la invité a ella. Alejandra, bueno. Y este es el personaje de la Boe, que es maravilloso, porque se los tengo que leer. Disculpen, lo siento. Sí, lo tengo que leer. Así que, I'm sorry. Espéreme tantito. ¿Cuántos actores están en escena? No, nada más es la Boguet con un personaje especial, porque ella es la que me da la oportunidad de estar en su cabaret en Francia. Ah, ok. Se llama Nanette. Entonces, obviamente, mírala aquí, tan divina. Divina, sí. Y ella llega mañana, va a bailar. La gente sabe que ella es una excelente bailarina. Y entonces, espérense chicos, lo siento. Nanette es una vedette transexual, quien es admirada en el escenario y rechazada en la vida diaria y sociedad por su condición sexogenérico. Entonces, obviamente, ella va a ser un personaje muy real. Yo le dije a ella, la facilidad que tienes es que puedes escribir lo que quieres decir. Obviamente a ella, como la abogué, no le importa. Tiene libertad. Creativa. Por eso le puse, le dije, ¿sabes qué? Tienes que llamarte de otro nombre, porque si sales como la abogué me vas a decir, me vale, ¿no? Sí. No me importa lo que diga la gente, pero entonces necesitaba yo un personaje para que realmente pudiéramos atrapar a la gente y es como un mensaje, ¿no? Tenemos una escena muy bonita, tienen que ir, están invitados. Empezamos el 11, 12, 13, 18, 19 y 20 en el Teatro Ferrocarrilero, que está en Flores Magón, en la colonia, en la delegación Cuauhtémoc. Enorme. Es enorme, caben 1,819 personas. Sí, wow. Es un proyecto muy ambicioso, pero no es nada caro. Hay desde $100 hasta $500. No sube más. Bien.
Así que vayan, y yo los invito, es un super ya tenemos show, lo que estás, nos estás sí, viendo, un, son gran, tres, un gran espectáculo. Y son seis días, dos fines de semana. Somos tres actores. Sí. Bueno, lo bueno es de que somos tres ahorita. Ya quién sabe, porque en la gira tenemos pensado, bueno, ahorita por trabajo mucha gente no pudo estar, pero hay sorpresas con Latin Lover, por ejemplo, porque tenía un personaje que se llama El Amor, que empieza desde el inicio de la historia, que yo hablo del amor, pero no había personaje, o sea, en presencia, porque ser el personaje del amor, créeme, que sí, es un poco complicado. Entonces dije, coño, necesito agarrar una persona, mínimo que baile. O sea, dije, si no baila, pues mejor no lo meto, en definitiva, ¿no? Pues porque es un musical. Y dije, necesito a un Latin Lover, un Adrián Uribe, pueden ser, ¿no? Hay muchísimas personas por ahí, pero para la gira posiblemente Latin se está recuperando. Andaba un poco lastimado de un bíceps. Mete Karenka, que tanto sí, le encanta bailar y cantar. Ando buscando. Acuérdate que esto, como es mi primera producción, no quise yo arriesgar tampoco sí, muchas claro, cosas, porque mira, hice una fusión con Playboy para poder pagar mi obra de teatro. Hicimos una fusión muy padre porque Playboy sale a la revista el 1 de noviembre, está ahorita el 27, que está mañana, explicado. El 27, que es la rueda de prensa, vamos a lanzar la portada y la revista es un homenaje a las vedettes también. Ay, hicimos padre, una producción muy padre y hay una fusión de Playboy con Liz Vega en El Viaje de una Estrella, Mi Vida en un Musical, y creo que está padre, están muy bien hechas. Es un concepto que no había tenido nunca Playboy y es su primera obra de teatro de Playboy, entonces tengo, bueno, fui la sentiste? Primera. Ay, no, súper bien. Bueno, yo fui Playmate en el 2003. Y luego de eso salí 8 años después que entré adentro ya en portada. O sea, había mucho que contar. Y ahorita este homenaje a las vedettes, no se había hecho en Playboy. Y me dijeron, bueno, Liz, esa es tu idea, me encanta la idea. Vamos a hacer el musical del Popurrí de Ninón, lo vamos a hacer en las presentaciones de firma de autógrafo de Playboy. Y no solamente ir a ver una chica que está desnuda, no, hay un concepto, hay una historia. Y aparte hay un musical y hay una presencia escénica para poder... Algo distinto a lo que... Mira, Lin May, que la amo, o sea, la adopté. Porque los consejos, yo últimamente me he rodeado de pura mujer con experiencia. O sea, ¿con porque ella? Yo todo pregunto, mana, yo pregunto todo. Oye, la época. O sea, imagínate que vivo en casa de Ninón Sevilla, porque Genaro Sevilla, que es su hijo, es el que me da todos los derechos. Y yo vivo casi ahí, porque su todo casa... Todo lo que tienes que aprender ahí. No, sabes, yo conocí a Ninón más de muerta, porque cuando yo estaba en el reality, y así se puede, el que me dio asilo a mí aquí, yo estaba en Estados Unidos, yo me fui 3 años con Telemundo, y cuando yo regresé, Padrinito me dijo, es mi padrino espiritual que lo amo, me dijo, Liz, vente para acá, y me dejó quedarme en casa de Ninón, y me quedé por 3 meses sin tele, porque no me gustaba a mí encender la tele, así como con ese silencio. No sabes cuántas cosas y cuántas energías, y hay veces hasta lágrimas. Yo siento que Ninón en parte, yo no sé si creerán o no, pero yo siento que Ninón en parte, ella es la que más me ha impulsado a hacer esto y su presencia está conmigo muy fuerte. Qué padre, aparte sí, es alguien que admiraste. Yo soy muy espiritual, sí, total. Y siento que esto es un paquetote. Sí. Pero cada vez, sí. Y de cómo hablas y las manos, sí. O sea, oye, ya me emocionaste. Mira, yo no sé si va a gustar a todo el mundo, porque eso es irreal. Con que claro, te guste a ti, estoy mi amor, abierta a las críticas constructivas y destructivas, porque esto apenas es un comienzo. Sí, claro. Tú no puedes esperar a agarrar credibilidad como productora si apenas están dando el primer paso. Yo creo que como todas las carreras es día a día, paso, ir sembrando. Y tengo mucha fuerza, tengo muchas ganas de dejar un legado, como dije, en el teatro musical. Y tengo muchas ganas de consagrarme como una primera actriz de teatro musical. Por yo supuesto, lo creo. Además, me falta mucho, lo mucho. Es, lo mucho. Primero, lo básico es que tú te la creas y que a ti sí, te guste. A mí me encanta. Porque si a ti te gusta y lo crees, vas a defenderlo. Sí, cállate que bailo 9 países, imagínate, hago todo eso y aparte estoy entre luces. ¿Y quién está luces aquí? ¿Y quién diseñó el logo? Yo. ¿Y qué? Oye, mirando de directora, de productora, de artista. No es fácil, yo creo, no es fácil, no te creas. Te voy creas a conectar con Israel Casillas, que va a venir al rato. Quiero, es productor, ¿sí? Bueno, él estuvo en
Cats, ¿en dónde otro? Cats, necesito gente así que me llene el oído. Posiblemente, chicos, va a estar la Santanera. Posiblemente, estamos a punto de cerrar que esté la Santanera en intermedio para darle bailongo a la populi. O sea, ¿todo eso va a ser aventurera? No, yo fui una vez invitada aventurera en Monterrey. No fui nunca aventurera, una, porque yo en esos momentos estaba en novela y en el reality del Bailando por un Sueño. Y mira, entre show, bailando, yo no he parado, gracias a Dios. Y siempre que estoy en reality, estoy en novela. Y la verdad es que es muy, muy, muy agotador. Tú no sabes que yo he tenido... Sí, sí, pero la van a volver a retomar. Sí, la va a volver, creo que es el Juan. Mira, yo ahorita con la obra, mi prioridad es sacar esto adelante. Tenemos un proyecto también padrísimo. Yo soy como la portavoz del no al maltrato canino, de la raza totalmente de Pitbull y American Bully. Entonces, tenemos un evento el 26 y el 27 en el Centro de Convenciones de la UNAM, que está en Avenida del Imán. Vamos a hacer un evento donde no hay venta de alcohol. Estoy en contra totalmente de que en los eventos de mascotas se venda alcohol, donde va a haber seminarios de cómo criar la raza, de cómo darle de comer, de cómo entrenarlos, porque estos perritos, aunque no lo crean, es mejor fomentar que los pitbull sean perros de deporte a que sean perros de pelea. Y los American Bully son totalmente una raza súper dócil. El Pitbull viene de Europa y lo crearon, la crearon la raza totalmente para niños, para cuidar niños. Entonces se hizo todo un rollo y dije, no, espera, yo tengo 16 American Bullies. Ay, ¿en serio? Tengo muchos hijos, los amo, y aparte soy como el rostro de un lugar padrísimo que tiene rescatados 5,000 perros y vamos a regalar perritos y todo. Estoy muy contenta. ¿Y a qué hora tienes tiempo para tus amistades? Para... Y tengo ahí a mi mamá que llegó de Cuba, a mi papi que le mando un beso, que lo traigo ahí medio enfermito. Mi esposo es mi eje. Sí, él está en la parte de producción. Oye, ¿estás entonces en un momento de plenitud? Sí, pero no todo es plenitud. Yo no creo que existan los momentos de plenitud. Pues vamos a ver qué dice Pilar. A ver, Pilar, ¿cómo nos va a ir con este proyecto? Coño, Pilar, dame buenas noticias. Que son llenos totales en el... Ay, Dios, Dios. Bueno, principalmente tienes que cuidarte muchísimo la estructura ósea. En esta ocasión sí te puedes llegar a lastimar de manera severa. Ok. Y no te has tratado como debes de tratarte. Todavía estás ahí como muy sensible en la parte de la estructura ósea. Uh-huh. Y en otra ocasión sí te puedes llegar a tronar, incluso hasta la cadera. Debes de tener muchísimo cuidado. De la parte del amor, pues todo súper bien, todo está muy bien aspectado, vas a arreglar documentos legales también, te vas a traer a tu familia a México. Está mi familia aquí, está mi papá y mi mamá, se acaba de venir mi mamá y se acaba de ir mi hermana hoy. Ah. Sí. No, pero ya te los quieres traer aquí a radicar. Ellos ya viven aquí, mi hermana ahorita está en Cuba, pero mi hermana tiene su negocio y todo, ella no quiere venir a México. Pero mi mamá y mi papá vive aquí ya definitivo, se casó y todo, sí, sí. Y te viene muchísimo trabajo, mucha carga laboral. Independientemente de ello, vas a hablar con alguien de alta jerarquía, alguien muy importante que ya lo tienes en mente. Tiene que ver con la parte del extranjero y si le luchas, sí te vas con tu obra. ¿Sí? Si le luchas. ¡Uy! Voy a tener que venir más seguido para que esta mujer me dé buena noticia. Lo de la parte de hoy está un poco complicado. Vamos a tener que cuidarte. Cuidarte. Sí, ¿qué será? Tengo que tomar mucha vitamina C. Vas a comprar un terreno, ¿no? Sí, primeramente Dios. Sí, también vas a comprar un terreno, pero lo quieres para las mascotas. Sí, lo quiero para porque necesitas algo más grande. Bueno, ellos ya están en un lugar grande, gracias a Dios, porque si tienes muchos perros tienes que darles esa libertad. Pero sí hay un terreno abajo que quiero comprar. El parque de Chapultepec. Son mi prioridad. Sí, mientras tenga, ¿no vienen hijos? No, no por el momento. No por el momento. No, pues con no cuál. Tanto brincadero, imagínate. O sea, ¿y a qué hora? ¿Y qué hay caída por ahí de algo? ¿O la parte ósea nada más se rompe así nomás? No, nada más. Es por cuestión de trabajo. Ah, ya. Un descuido o algo. No sé, algún mal brinco, alguna mala posición, algo mal que te pueda llegar a lastimar. Finalmente lo que ya está lastimado. Sí. Sí, porque como hago actos circenses y hago cargadas y todo, híjole, eso creo que no fue una buena noticia. No, bueno, una limpia no, para no que no. No, no es con limpia, es con cuidado. Sí, eso no es cuidado. Con la sí, limpia. Ya sé, tomaremos todas las precauciones. Siempre guerra avisada no mata soldado. Ya sé. Sí. Pues ya te avisamos aquí. Ya, gracias. ¿Qué más? Muchísimas gracias. ¿Esto? Sí, también mucho trabajo.
Muchísimo trabajo, qué muchísimo. Bueno. ¿Novela todavía no tienes en puerta? No, he rechazado 3 novelas, me quieren llevar a Miami otra vez y no quiero. No, es que cuando te decides, o sea, mira, una de las cosas que yo quiero ser mamá, como en unos 2 años, yo acabo de cumplir el 20, 39 años. Okay. O sea, una de las cosas que quiero hacer es producir para poder frenarme un poco y poder estar sentada. Ahora produciendo para niños. Y poder ser mamá, porque es de las cosas que más me llenaría, la verdad, y seguir, ¿no? Con esta carrera que tanto amo. Bueno, entonces ahorita en puerta tenemos el musical. El musical, 11, 12 y 13, 18, 19 y 20, Teatro Ferrocarrilero, Flores Magón, Delegación Cuauhtémoc, por favor, ahí pongan ustedes los números, el logo, donde la página web, donde se compra, porque miren, si se agotan, voy a tener que hacer otro fin de semana. Ojalá. El público es el que decide, entonces. Luego tenemos lo de los perritos. Lo de los perritos, que es 26 y 27 en el Centro de Convenciones de la UNAM. Es a público abierto, lleven sus perritos, hay competencias de perritos. Ahí sí, cuesta 50 pesos, creo, la entrada, 80 pesos, algo así. Y voy a estar yo ahí, obviamente, y van a ir muchísimas de mis compañeras del medio, porque es totalmente para fomentar el amor y el cuidado de la mascota, que al final son seres. Y el día de mañana, la revista. Primero de noviembre. Mañana sale. No, chico. Es 31. Hoy es 31, ¿verdad? Es 31. Mañana sale la revista de Playboy, pero no deje de ir al teatro. 11, 12, 13, 18, 19 y 20 este mes, por favor. Se la van a pasar increíble. Llorar, reír. Bailar. ¿Qué más quieres? Pirotecnia, músicos en vivo. No puedo comer eso, estás viendo. No, mi amor, ¿cómo crees? Porque Mary Donuts nos ha enviado donas por mi cumpleaños. ¡Wow! Entonces, si las mandaron ellos. Mira. ¡Wow! Creo que voy a engordar. Solo por hoy, como los alcohólicos. No, es que como yo con los actos circenses cargo mi propio peso. ¡Qué belleza! Mira esto, me la puedo comer. Claro, esta es de chipotle, esta es de té verde, esta es de piña colada. ¿Tienes de mole? No, de mole. Pero esta es de blueberry. Éntrale. A ver. Wow. Gracias, wow. Amarillo. Wow. Donuts. Allá afuera hay mucha gente que tiene tremenda hambre. A ver. A ver, Pilar. A ver, tú. Pilar, por favor, Pilar. Pilar, por favor. Órale. Solo sí, por hoy. ¿Cómo no? Las mañanitas para. Felicidades, que cumplen muchos años más llenos de salud. Es lo más importante. Gracias. De nada. Felicidades. Salud. Felicidades, salud. Qué buen disfraz, salud. Muérdele. Yo estoy el miércoles en bailadísimo Halloween. En multimedios. Si ustedes quieren donuts de Mary Donuts, manden un hashtag que diga feliz cumpleaños Ruberly. Y Mary Donuts le va a regalar una cajita de 4 donas a las primeras 4 personas que manden el hashtag. Entonces rápido. Ya tienen una cajita de donuts. Tampoco no están buenas. Ya me la estoy comiendo tan exquisita. Es de té verde. ¿Y mis mañanitas qué? ¿No la van a cantar? Ya te la pusimos. Ya te la pusimos. Ya se salió el cantante. ¿El mariachi ya se fue? Joder, ¿cómo el mareado será? Oye, ¿qué crees? Que te tengo de regalo. Ah, ¿qué? Por haber venido a VIP. ¡Wow! Tu tacita VIP para que te tomes un café con las donas. Faltaba el café. Exacto. Y qué bueno esto, mira, qué buen regalo. Es un pequeño con el nombre y todo de nosotros para ti, mi amor. Gracias, VIP. Chicos, muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche tan especial para mí. Una noche de Halloween en compañía y de cumpleaños. La mejor, la más guapa. Digamos, eso es mentira, pero... ¡Es verdad! Sí, sí. ¡Cierto! ¡Liz Vega! Gracias a ustedes, gracias. Ella sabe, de trabajadora y no como la otra que nada más se la pasa peleando. ¡Ay, Dios mío! ¿Cuál es la otra? ¡Luego te contamos! ¡Nos vemos el próximo lunes aquí en VIP! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Y esto ya está! ¡Bye! Alexandrie, où l'amour danse avec la nuit. J'ai plus d'appétit.